Saludos gamers, ¿cómo están? Mi nombre es Retrobit Games, pero me puedes llamar Retro, y bienvenidos a un nuevo video. Street Fighter apareció en el año de 1987 en arcade y gozó de cierta popularidad, pero fue su continuación, Street Fighter 2, la que causó una verdadera revolución y un boom en los juegos de lucha en los salones recreativos. Este fue el pionero en usar combinaciones de botones para ejecutar golpes especiales y presionar dos botones a la vez o ejecutar movimientos diagonales en un control, además de introducir el modo combo en los juegos de lucha. Y en este año, Street Fighter 2 cumple 30 años de haber sido lanzado, justamente en este mes de febrero. Así que, como homenaje, vamos a revisar las diferencias de este título para las versiones que salieron para Super Nintendo. Así que acompáñame en el siguiente video. Para empezar, aquí está el primer juego de Street Fighter 2 del Super, el cual es el The World Warrior. Aquí está el mío, es uno que ya mostré en un video anterior de cacería de videojuegos, que el cual, si no lo has visto, te lo dejaré en la pestaña superior derecha. Aquí está, lo tengo con su cubrepolvo, se lo voy a quitar. Aquí está, un juego bastante bonito, de las versiones que sacó Nintendo para su consola. Esta es la que me gusta más importada, se ve bastante bien definida, los colores y el arte, me gusta mucho. Aquí está en la parte de arriba, Street Fighter 2. Y en la parte de atrás, la calcomanía que venía en todos los cartuchos de Nintendo. Ahora bien, ¿qué tiene de especial esta versión? Bueno, fue la primera que lanzó Nintendo para su consola casera. Esta salió en el año de 1992, un año después de haber sido lanzado este título en arcade. Y es que en Sega Genesis no salió sino hasta el año de 1993, un año después de que Nintendo ya había sido lanzado, ya que este fue de los títulos más rompedores de la época. Voy a ponerlo por aquí. Ahora veamos la segunda entrega que hay para el Super Nintendo. Y es este, el Street Fighter 2 Turbo. Este salió justo cuando fue lanzado el de Sega Genesis, un tiempecito después. Esta versión, al igual que la de Sega Genesis, pues es más rápida, tiene la opción de poner el turbo, aunque obviamente pues Sega Genesis, al ser más rápido en procesamiento, era más rápido. Este tenía unos gráficos bastante buenos, además de que este cartucho ya te permitía elegir entre Bison, Balrog, Vega y Sagat, algo que contrasta bastante, ya que en este juego solamente te permitía luchar con 8 personajes, en cambio este ya te permitía luchar contra 2, con los 12, perdón. Y pues aquí está la parte de arriba, Street Fighter 2 Turbo. Como se pueden fijar, ya no está centrado, ya ahora está a un costado. Y pues en la parte de atrás tiene aquí la calcomanía que tienen todos los cartuchos. Ahora, ¿cuál es la siguiente versión que sacó Nintendo? Y aquí está la tercera versión, Super Street Fighter 2. Este juego no he mostrado todavía en ninguna cacería. Este juego es de los más recientes que he añadido a mi colección de Super Nintendo, así que próximamente podrán ver cómo lo conseguí. Esta versión, a diferencia de las otras, lo que tiene es que no tiene ni 8 ni 12 personajes jugables, sino 16. Y es que este, además de incluir a los 4 jefes principales, nos incluía 4 luchadores nuevos, los cuales son Fei Long de Hong Kong, Kami de Inglaterra, T-Hou o Thunder Hou de México y DJ de Jamaica. Este juego es mi favorito de los tres. Hablando de gustos personales, ustedes abajo en los comentarios díganme cuál de los tres es su favorito. Y es que este se me hace más simple de la portada. Aún así, como les digo, este es mi favorito de los tres. Ahora se los voy a poner en el primer plano para que los vean. Aquí están los tres Street Fighter 2 que salieron para el Super Nintendo. Ahora no vamos a ver simplemente los cartuchos, sino que vamos a ver
como son en gameplay. Así que vamos allá. Muy bien, ya estamos aquí para probar los juegos. Ya estamos aquí con el televisor y el Super Nintendo conectado. Vamos a comenzar con el Street Fighter 2, The World Warrior. Así que vamos a ponerlo en la consola y encenderla. El logo de Capcom. Y el logo en grande de Street Fighter 2 con este degradado amarillo y rojo. Comenzamos y aquí pues solamente tenemos 8 personajes para elegir, ya que en este no teníamos la opción de elegir a los jefes que tendríamos que enfrentarnos en cuanto avanzábamos ya a la parte final del juego. Vamos a elegir a Guile. Por lo general yo siempre elijo a Ken o a Ryu, pero en esta ocasión voy a elegir a Guile. Estamos con Chun-Li. Vamos a esperar que nos salte. Muy bien. Muy bien. Tengo que lograr conectar. Oh, nos dejó viendo estrellitas. Y logramos derrotarla. Muy por poco nos gana. Muy por poco, pero logramos vencerla. Vamos a derrotarla en este segundo round. La vencemos con una patada voladora y terminamos ganando este combate. Muy bien. Vamos a apagar la consola y ahora introduciremos el juego de Super Street Fighter 2 Turbo. Bueno, Street Fighter 2 Turbo nada más. El Super es el tercer título. Muy bien, aquí la pantalla cambia un poco. El mismo logo Capcom que nos da la introducción. Y unas enormes letras rojas y con la palabra Turbo, que nos mostraban la gran diferencia que había entre esta versión con esta. Ahora tenemos dos modos, el modo normal y el modo Turbo, el cual pues nos da una mayor velocidad en el combate. Vamos a ponerla con las máximas cantidad de estrellas que nos da. Son 4. Vamos a comenzar. Y aquí pues ya, aparte de los 8 personajes que nos daba la entrega anterior, tenemos a los 4 jefes finales: Balrog, Vega, Bison y Sagat. En esta ocasión pues voy a elegir a Ken, que es el personaje que, como mencioné, es de los que más llego a utilizar. Y vamos a luchar contra Dalsim. Aquí se puede ver la velocidad con la que se mueve el personaje. Se mueve bastante rápido, es bastante frenético el Street Fighter 2 Turbo por la velocidad con la que contamos. Y pues bueno, no ganamos en Perfect, pero pudimos derrotar a Dalsim. Ahora pasemos con el último cartucho, la tercera versión de Street Fighter 2, la versión Super Street Fighter 2, ahora sí. Y procedemos a insertar y a encender. Aquí tenemos Street Fighter 2 The New Challengers. La entrada Capcom como las anteriores entregas.
Pero aquí, al mismo estilo que la versión arcade, nos dan a este Ryu en tamaño grande, en tamaño jumbo, listo para el combate, lanzándonos un Hadouken y las letras Super con rayos alrededor, incendiadas en llamas. Muy bien, y tenemos más modos todavía que en la versión anterior. Tenemos una de tiempo, torneo, grupo de batalla, un versus y la versión normal. Vamos a entrar en la versión normal y aquí vemos la diferencia gráfica. Incluso aquí Ryu se ve diferente a las anteriores versiones. Y no nada más él, sino que todos los personajes tienen gráficos en imagen bastante diferentes. Aquí voy a elegir a un personaje de los nuevos que nos dan. Voy a elegir a Kami. Muy bien. Y lucharemos contra un nuevo personaje también, contra Fei Long. Vamos a tratar de derrotarle. No muestra ninguna clase de resistencia. Ok, ya nos dio un ataque especial. Y lo derrotamos. Con esto terminamos de probar las tres versiones de Street Fighter 2 que fueron lanzadas para el Super Nintendo. Y pues así terminamos con pues el probar los juegos para que vean ustedes mismos la diferencia que hay en cuanto a cada versión. Muy bien, ahora después de esto dime ahí en la caja de los comentarios cuál de estos tres Street Fighter 2 es tu favorito. Como ya mencioné, en mi opinión personal es este mi favorito, el Super Street Fighter 2, tanto por la cantidad de personajes que nos dan a elegir como los movimientos especiales que tiene cada uno. Aquí son más variados todavía que en la primera o segunda versión de Street Fighter 2. También recuerda que si no has visitado mi canal y esa es la primera vez que ves uno de mis videos, puedes visitarlo, ahí está abajo para que puedas darle una mirada a todos los videos que he subido a lo largo de este tiempo en YouTube. Si no estás suscrito, puedes darle el botón de suscribirse, es totalmente gratis, no cuesta nada. Además de que si el video te gustó, puedes regalarme un like. Puedes seguirme en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Sin más, me despido. Yo soy RetroBitGames y nos vemos hasta la próxima.